estamos yendo al Go Live de YouTube y hoy ha ido, vamos, como una moto. Estamos ya en directo, según nos dice. Taller número 11 de Girls Gonna con Fecit. Buenos días a todas y a todos. Soy Luis. Algunos quizá ya me conozcan de anteriores talleres porque soy como Troy McClure. Aparezco muy habitualmente contando mis historias. Y hoy, pues bueno, como siempre, tenemos un taller en el que nos vamos a inspirar en una gran figura de la ciencia o la tecnología, como en todos los talleres, alguien muy especial. Y para contar su historia, antes de empezar a programar e inventar, pues voy a hacer la clásica llamada que hago cuando empezamos un taller, que es llamar a Paula, que bueno, pues alguien dice que es capaz de separar los mares, otros que puede contar tantas historias como la Homero Simpson, pero a nosotros lo que nos interesa es que las cuenta mucho mejor. Vamos a ver cómo está por ahí Paula. Buenos días, Paula. Buenos días. Esta es mi favorita, sin duda. ¿Te has dado cuenta de que llevamos camiseta negra los dos? Te acabo de ver y me he dado cuenta. Sí, bueno, yo es una camiseta, es un color quizás un poco más turquesa, pero bueno, algo ahí como color vino ya de fin de semana, tenemos vacaciones algunos de nosotros el lunes, así que por eso nos han Sí. pillado ahí más ánimos. La verdad que sí, ¿eh? Me puse muy contenta cuando lo supe. Pues nada, pues. Hoy la figura que tenemos para presentaros hoy, nuestro protagonista, es este hombre que veis aquí. Él se llama George Washington Carver. Muchos lo sabríais por, evidentemente, el título del taller. Pero bueno, él nació en el siglo XIX a mitados, en 1864, se cree, no se tiene del todo seguro, en Estados Unidos, en una época muy distinta a la que vivimos ahora, porque en ese momento la esclavitud estaba vigente. Es decir, los esclavos eran personas que eran comprados por otras personas para que trabajaran para ellos. Pero no solo eso, sino que al comprar a una persona y que se convirtiera en tu esclavo, digamos que pasabas a ser su dueño y él podía hacer o ella lo que tú quisieras. Entonces, esa era la relación esclavo-esclavista que cuando la familia de George llegó desde África a Estados Unidos, tenían con su comprador, que se llamaba Moses Carver. Los compró por 700 euros. Pero él no había nacido aún, él se cree que nació 10 años más tarde, pero no se tiene seguro, como os digo. Entonces, una semana después de su nacimiento, George, una de sus 10 hermanas y su madre fueron secuestradas por una persona. Entonces, Moses, que era, como os digo, el esclavista que los había comprado, mandó a una persona a buscarlos. Pero esta persona solamente encontró a George. Al borde de la muerte, muy malito, con una enfermedad respiratoria que ya le acompañaría para toda su vida. Entonces, esta foto que veis aquí, pues son esclavos en una plantación, que era lo que la gente que viajaba, por ejemplo, de África, como la familia de George, a Estados Unidos, pues venían a buscar trabajo, pero al final pues acababan siendo esclavos, comprados por otra persona, y iban a trabajar, pues eso, a cuidar esas plantaciones de arroz, de tabaco, de algodón. Y no fue hasta 1865 cuando, un año después de que George naciera, se cree, cuando la esclavitud se abolió. Entonces, Moses adoptó a George como su hijo y enseguida pues, quiso llevarlo a la escuela por todos los medios. Estos son los esclavos que venían de África, como os digo. La familia de Moses tuvo que llegar a Estados Unidos en un barco como este y sobrevivir al viaje, porque los viajes eran también muy complicados. Pero como os digo, pues cuando se abolió la esclavitud y Moses era hijo de, perdón, George era hijo de Moses, él quería llevarlo al colegio. ¿Qué pasa? Que en ese momento se acababa de abolir la esclavitud y todavía bueno, las personas blancas tenían cierto odio hacia las personas negras. Entonces, George no quería ir a un colegio con niños blancos. Él, cuando se enteró de que iban a abrir un colegio para niños negros, fue sin pensárselo. Pero cuando llegó allí, mala suerte, el colegio estaba cerrado. Entonces tuvo que dormir en la calle, en un granero. A la mañana siguiente hubo una mujer que se lo encontró, que se llamaba Mariah Watkins. Y cuando le preguntó cómo se llamaba, él dijo George de Carver. ¿Por qué de Carver? Pues porque cuando eres esclavo o has sido esclavo, tu nombre completo, ¿no? Tu nombre y apellidos es tu nombre, por ejemplo, yo Paula. Si yo hubiera sido esclava y me hubiera contratado Moses Carver, me llamaría Paula de Carver, de quien me ha contratado, bueno, de quien me ha comprado. Y la mujer le dijo que dejara de llamarse así, que dejara de decir que se llamaba George de Carver para llamarse George Carver, simplemente.
Entonces, a partir de ahora, su deseo era poder entrar al instituto, poder empezar a estudiar y para ello, cuando tenía 15 años más o menos, empezó a enviar pues, diferentes cartas a diferentes universidades para que lo aceptaran. Una le dijo que sí, pero cuando se dieron cuenta de que era negro, no lo dejaron entrar, porque en ese momento, pues como os digo, había muchísima discriminación contra la población negra. Entonces fue en el año 1890 cuando consiguió entrar a una escuela de música y arte. Y su profesora, que se llamaba Etta Budd, se dio cuenta de que George tenía muchísimo talento para dibujar plantas y flores. Y esto fue lo que le hizo desplazarse a la Universidad de Iowa, donde lo cogieron, para comenzar a estudiar botánica. De hecho, en 1891 George se convirtió en el primer estudiante de raza negra. Y para evitar la confusión con otro compañero de su clase que también se llamaba George Carver, comenzó él mismo a llamarse George Washington Carver, lo cual es gracioso porque el primer presidente de los Estados Unidos se llamaba George Washington. Entonces, para empezar a diferenciarse de este compañero, pues se puso de segundo nombre Washington y así ya pues no había confusiones. Y para cuando acabó de estudiar botánica en 1894, pues él ya era, estaba más que reconocido y ya desarrollaba proyectos de investigación con plantas. Y tras haberse graduado como un profesor en botánica, fue invitado a dirigir el Departamento de Investigación Agrícola de Estados Unidos, que ya es un logro tremendo. Ahí estuvo 47 años trabajando con otros esclavos como él, antiguos esclavos, y enseñándoles técnicas de cultivo para poder alimentarse y vivir de manera autosuficiente, sin tener que depender de nadie, solamente cultivando en sus propios huertos. Y durante estos 47 años también realizó otros trabajos y consiguió otros logros, como diseñó una escuela móvil que se llamaba Jessop Wagon, algo así como la camioneta de Jessop, porque fue Morris Jessop, un financiero neoyorquino, quien le prestó el dinero para hacerla. También realizó otros experimentos, otros trabajos como con el cacahuete, el boniato, la soja, de los que llegó a extraer muchísimos otros alimentos y muchísimas otras funciones. Por ejemplo, el cacahuete llegó a extraer más de 300 productos, como el queso, aceites, harinas, también jabones, plásticos. Del boniato consiguió 100 productos y de la soja consiguió pinturas, es decir, pigmentos con los que él mismo pintó varios cuadros muy famosos. Y además también desarrolló un nuevo tipo de algodón que se llamó algodón híbrido de Carver, porque él lo inventó, que sirvió para aprovechar mejor el suelo, para hacer un mejor uso del suelo. Y su trabajo fue tan importante que trabajó incluso de consultor para otros presidentes de Estados Unidos. Y como os digo, gran parte de su fama viene pues a raíz de todas de estas nuevas utilidades y estos nuevos productos a raíz del cacahuete, de la soja, del boniato. Y bueno, al final lo único que él quería a lo largo de su vida era luchar para que otros campesinos pobres y otros esclavos, como él lo fue, pudieran mejorar su calidad de vida. Él puso su trabajo al servicio de la gente. Y podemos decir que sin duda lo consiguió y que a pesar de todas las dificultades que tuvo a lo largo de su vida, logró llegar a ser quien él quería ser con esfuerzo y sobre todo con pasión por lo que él hacía. Y bueno, esta es la historia de nuestro protagonista de hoy. ¿Qué te parece, Luis? Genial, estas son las historias que me gustan. Un tío Está con chulísima. casi todo en contra, pero adquiriendo un montón de conocimiento y cultura, no solo llegó a ser una eminencia en un campo profesional, sino que también consiguió mejorar la vida de muchísima gente. Así que, genial. Pues bueno, pues gracias a Washington Carver vamos a inspirarnos en la programación que vamos a hacer hoy. Ya sí que es momento de ponerse manos a la obra, de sacar nuestro espíritu maker a relucir y empezar a crear un programa, bueno, no nuevo, pero casi casi nuevo, porque hoy vamos a partir de una plantilla que os hemos dejado enlazada en el chat del vídeo de YouTube y que también ahora os compartiremos por el chat por si no lo encontráis para que lo veáis, en el que, bueno, pues nos vamos a inspirar, como hemos dicho, en Washington Carver y además va a ser el protagonista de nuestro videojuego porque nos va a ayudar a identificar cultivos, ¿vale? Además, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? De sostenibilidad ahora mismo. Hay, bueno, pues cultivos que no son apropiados para ciertas zonas y además están, bueno, pues modificando, ¿no?
el equilibrio biológico de zonas concretas, no solo de nuestro país, sino también del planeta. Entonces, inspirados en Carver, vamos a hacer un programa que no solo funcione bien y bueno, pues permita desplazar objetos o agregar, por ejemplo, notaciones, sino que también nos va a ayudar a nosotros y a todo el mundo a ser capaz de identificar dónde es positivo hacer cultivos y dónde no. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Paula, no te vayas muy lejos porque probablemente te pregunte alguna otra historia a lo largo Sigo del por día. aquí. ¿Vale? Así que te minimizo por aquí, pero luego te llamaré. ¿Vale? Bueno, pues a ver, sé que muchos de vosotros habéis probablemente trabajado algo con Scratch y habéis visto cómo es la programación con esta herramienta, pero otros no. Así que hoy vamos a empezar también desde cero, conozcáis o no el programa. Lo primero, tenéis que llegar a la página de Scratch, scratch.mit.edu. Si tenéis el enlace que os ha compartido Paula por el chat, pues fenomenal, porque ya accedéis directamente al programa que vamos a utilizar hoy. Si no lo hacéis y venís a la página de inicio, pues lo vais a encontrar de una forma muy sencilla. Nos dirigimos al buscador que tenemos aquí arriba, ¿vale? Y dentro del buscador, pues vamos a buscar el programa El huerto y tu ciudad. Hay que tener cuidado de escribir todo exactamente con las mismas letras, mismos espacios que tengo yo, porque si no, es posible que no lo encuentre. Pulsamos en el Enter o en la lupa y nos va a redirigir a esta página, ¿vale? Ha encontrado solo un proyecto, ¿vale? Esto está bien, que es el nuestro, ¿vale? Nosotros somos el equipo de Clock y tenemos un proyecto que se llama igual que lo que hemos puesto en el buscador. Bueno, pues si hacemos clic encima de este proyecto, lo que vamos a ver es el resumen del mismo y vamos a poder previsualizar qué es lo que nosotros hemos programado para no empezarlo desde cero. Si hacéis una creación nueva, pues bueno, pues en Scratch no vais a tener ningún bloque de programación añadido, vais a tener la pantalla en blanco, pero nosotros para ahorrar algo de trabajo y tiempo y tener al final del taller algo más chulo y que funcione, pues ya hemos dejado preparadas algunas cosas. Las podéis ver clicando en bandera, ¿vale? Así permitéis ver cómo está funcionando y qué hace. Pero lo divertido de esto y lo más práctico va a ser reinventar el proyecto. ¿Qué hacemos cuando nosotros reinventamos un proyecto? Bueno, el propietario es una persona que en este caso es Clock, que somos nosotros. Al reinventar, lo que vamos a hacer es, yo que soy Luis de Clock, voy a agregar este proyecto a mi espacio personal y a partir de ahí todo lo que haga y modifique y genere nuevo va a ser mío, va a ser mi propio videojuego. O sea que vamos a partir de una plantilla como esta, pero todo lo que hagamos a partir de ahora estará en nuestro usuario y lo podemos modificar todas las veces que queramos, copiarlo y pegarlo varias veces y hacer las modificaciones que queramos sobre la misma programación. Así que, sin más dilación, pues reinventamos el proyecto. Y fijaros que al reinventar nos dice el programa, el proyecto se ha guardado como reinvención. Nos mantiene el mismo nombre que teníamos y nos dice, esto es un remix, ¿vale? Es una remezcla, como las canciones que se hacían antiguamente, que se hacían remezclas para que sonaran diferentes. Pues bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Yo es que soy muy mayor y me gusta la música en formatos que ya no se consumen. Paula lo sabe bien. Pero más o menos lo mismo, ¿vale? Ahora mismo lo que estamos es reinterpretando la programación que tenemos. Vale. ¿Qué tenemos como un programa de Scratch? Vamos a empezar a definir los elementos del programa para que sepáis vosotros manejarlo, también con ayuda pues bueno, de vuestros profes cuando os quedéis con ello viendo en otra clase cómo funciona. Tenemos en la interfaz del programa cuatro grandes partes. Tenemos a la izquierda la más importante de todas, que son los bloques de programación. Estos son las instrucciones que yo voy a mandar a mi programa para que funcione, ¿vale? Todo lo que tengo aquí no está funcionando en el programa. Son solo las instrucciones o los bloques que yo quiero agregar para que haga lo que yo quiero. Yo soy el programador y yo mando, ¿vale?
¿Cómo las tenemos organizadas? Pues de una forma muy fácil, las tenemos organizadas por menús y en cada menú hay bloques que hacen pues cosas parecidas, ¿vale? Están agrupadas por funciones que son similares. Por ejemplo, en los bloques azules, estas piezas de puzzle de color azul claro, pues son bloques de movimiento. Puedo agregar a mi programa efectos de giro, puedo desplazar a mis personajes por el espacio del programa, ¿vale? Puedo hacer un montón de cosas. Todos los bloques azules son de movimiento, por ejemplo, de apariencia. Pues lo que podemos es cambiar su visualización, ¿vale? ¿Qué pinta tiene? ¿Vale? Aquí ya pues podemos agregar, por ejemplo, frases a los personajes que yo vaya a agregar. Puedo cambiarles de disfraz para que pues aparezcan vestidos de formas diferentes o incluso intercambiar fondos al programa. Luego ya pues tendríamos sonidos, tendríamos eventos, bloques de control, bueno, hasta abajo, ¿vale? Luego iremos viendo uno a uno los que nos van a hacer falta a lo largo del día. Esto es la parte de código. La parte de disfraces que tenemos aquí, pues es algo muy parecido. Lo que vamos es a poder cambiar el aspecto visual que tienen pues los personajes que queremos usar. Por ejemplo, nosotros aquí ya tenemos a Carver, ¿vale? Preparado, pero podríamos agregar un Carver diferente, por ejemplo, con un peinado pues a lo afro, ¿no? Así con ese pelo así grisáceo, pero con un volumen más grande. Pues podríamos tener un Carver funky, ¿vale? También lo podríamos hacer. Todo lo tendríamos controlado desde aquí. Igual que los sonidos. A nuestro programa le podéis agregar cualquier tipo de sonido. No solo sonidos que ya tengamos incorporados en la biblioteca del programa, sino también sonidos que grabemos nosotros o encontremos en internet y queramos utilizar aquí. Los podríamos subir desde nuestro ordenador. Vale. Siguiente gran parte. Importante. Esta pantalla de aquí del centro. ¿Vale? Esto es nuestro tablero de trabajo, nuestra mesa. Lo que nosotros soltemos como bloques de programación aquí, arrastremos y soltemos, sí que van a ser los bloques de programación que van a funcionar en nuestro programa. ¿De acuerdo? Yo cualquier elemento que quiera agregar lo voy a ir soltando aquí y funcionará, si lo he hecho bien, pues en el programa que yo tengo aquí, en la segunda, tercera gran parte, que es la previsualización de lo que estoy haciendo. ¿Vale? Esto de aquí, que además lo podemos hacer más grande, para que lo veáis, con las tres flechas, pues es la comprobación de que yo todo lo que estoy programando funciona bien. Y ahora diréis, ¿y tú ya tienes aquí una parte del programa hecha? ¿Qué has hecho? Bueno, pues hemos dejado planteado un mapa de la península ibérica, que tenemos por aquí, bueno, con los Pirineos, con el sistema central, con algo de árboles, ¿vale? Y montañas y otros elementos aquí que son cultivos. Hemos dicho que Carver nos iba a ayudar en esta misión de ser sostenibles y éticamente responsables con lo que cultivamos. Así que ya hemos dejado preparados una serie de cultivos que están por aquí distribuidos. Y luego tenemos, por supuesto, pues a Carver, que además, si utilizo las flechas del teclado, arriba, abajo, izquierda, derecha, pues ya se puede desplazar por cualquier lugar de la pantalla. ¿Vale? Todo esto ya lo hemos dejado nosotros programado. Cierro la ventana, ¿vale? Y esto sería la previsualización del programa. Me habéis dicho, Luis, esto de aquí, tú estás hablando de Carver, de cultivos. Bueno, en Scratch una parte súper importante son los objetos que yo voy a programar, que son los que tengo aquí abajo. ¿Qué es un objeto? Pues cualquier personaje o cosa que yo vaya a programar. Pueden ser personas, por ejemplo, Carver, pueden ser cultivos como los que tenemos aquí, café, olivas, naranja, mangos, o pueden ser una pelota o un gato. Lo que nosotros queramos agregar va a ser un objeto, ¿vale? Súper importante que siempre que nosotros vayamos a programar estemos viendo que la programación está en el objeto correcto. Siempre tengo que seleccionarlo con un clic de ratón y fijaros que cuando cambio cada uno tiene un tablero de trabajo diferente. Es como si yo quisiera programar a Carver. Los bloques de programación los voy a soltar en una mesa y cuando paso a programar el café es otra mesa donde voy soltando estas piezas de puzzle. ¿Vale? Hay que verlo así. Y luego ya por último, pues tenemos los escenarios. ¿Qué es un escenario? Pues por ejemplo, un fondo. En este caso, pues nuestro fondo es el mapa de la Península Ibérica, pero podríamos agregar muchos más. ¿Vale? Bueno,
Vamos a volver ahora sí a la parte de la programación. Espero que todos habéis llegado hasta reinventar el programa. Hemos hecho un poco de tiempo explicando la interfaz y ya nos vamos a meter en la parte importante. ¿Cómo hemos conseguido que Carver se desplace por pantalla? Bueno, lo más importante en Scratch, cuando empezamos a programar, son estos bloques de color amarillo, o anaranjados, mejor dicho, que son los del menú eventos. ¿Qué es un evento en Scratch? Pues para Scratch es el mensaje de ahora empieza a suceder algo que yo voy a programar, nuestro pistoletazo de salida. Si nosotros queremos programar cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es agregar un bloque de evento y luego por debajo cualquier bloque de programación que nosotros queramos utilizar. Pero siempre va a ir precedido de este bloque naranja. ¿Por qué? Porque el evento es el que va a indicar a nuestro programa de ahora tienes que empezar a hacer algo. Arranca, por ejemplo, cuando yo presiono la bandera, que sería nuestro botón del play. O por ejemplo, un evento puede ser al presionar la flecha del teclado. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado aquí en Carver para que se desplace? Bueno, por un lado, que cuando presione la bandera vaya a unas coordenadas determinadas. Es decir, que siempre, aunque lo tengamos ya por aquí, cuando iniciamos el videojuego, se nos posiciona aquí en la casilla de salida, por así decirlo. Y por otro, hemos programado cuatro eventos que están aquí organizados. Voy a hacer los bloques así un poco más pequeños para que los veáis, que son los que permiten mover a Carver. Recordáis que antes hemos dicho un evento puede ser presionar bandera o una flecha de teclado. Pues fijaros que yo tengo las cuatro flechas que permiten moverlo arriba, abajo, izquierda, derecha, los bloques amarillos. ¿Qué indican los bloques azules? Pues que se muevan en una determinada dirección, ¿vale? Es decir, yo cuando indico a una persona cómo tiene que moverse, le digo, muévete, pero gírate hacia esa dirección y luego desplázate una cantidad de movimiento, que es el que tenemos aquí en el tercer bloque. Mover 5 pasos. ¿Vale? Aquí allá podéis jugar vosotros como queráis. Podéis agregarle movimientos más rápido, por ejemplo, poniéndole que se desplace en 10 pasos o que vaya más despacio moviéndole de 2 en 2. ¿Vale? Aquí los números siempre en Scratch los podéis editar como vosotros queráis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a nuestro objetivo del día. Hemos dicho que Carver, que es un bueno, personaje con gran conocimiento sobre los cultivos y ha ayudado a muchísima gente a crear sus propios huertos, ¿no? Nos iba a ayudar en este viaje por el país, identificando lo que nosotros tenemos y además agregándonos una puntuación para saber si ese elemento es positivo o es negativo para la zona en la que nosotros lo hemos ubicado dentro del mapa. Y aquí veréis que tenemos el último elemento que hay que tener muy claro e identificado para qué sirve, que es el contador. Este contador lo vamos a encontrar aquí en variables. Ya lo hemos dejado preparado. ¿Qué es una variable en Scratch? Y estamos yendo allá a conceptos de programador experto, para que veáis que nosotros vamos a ir rápido, para que paséis de 0 a 100 de forma muy rápida. Una variable es un valor que yo voy a recuperar en algún otro momento. Por ejemplo, una variable puede ser un número que yo me guardo en una caja y en algún momento de mi programa yo quiero recuperar ese valor, sacarlo de la caja y utilizarlo. No va a estar constantemente ejecutándose como el bloque de movimiento de Carver, por ejemplo, sino que va a ser, pues, por ejemplo, un número, puede ser, por ejemplo, un texto, puede ser cualquier cosa que nosotros queramos. En este caso, nuestro contador es un número, ¿vale? Que va a ir sumando entre 1 y 0, ¿vale? Para dar un punto positivo si el cultivo es bueno y quitarnos 1 si la selección que hemos hecho para nuestra zona geográfica pues es negativa. ¿De acuerdo? Más ejemplos de variables que he podido utilizar. Pues si yo fuera a cocinar, yo puedo tener variables creadas por cada uno de los ingredientes que yo quiera utilizar en mi plato. Por ejemplo, si voy a hacer una tortilla de espárragos, pues yo puedo tener variables que sean los huevos y el espárrago. Y dependiendo de cuándo lo vaya a cocinar, pues voy a seleccionar uno u otro. Y cuando lo coja, lo puedo volver a guardar en la caja. ¿Vale? Es el concepto de variable. Bueno, pues visto esto, ya sí que nos ponemos manos a la obra y vamos a empezar a
programar nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, yo voy a hacer que mi programa, cuando inicio en bandera, si encuentro, por ejemplo, las olivas, ¿vale? Carver toca al elemento u objeto olivas, nos cuente alguna historia sobre ellas. Y que además nos quite puntos o nos agregue puntos en función de si es un acierto o es un error. ¿Vale? Así que, para programar esto voy a venir, en lugar de a Carver, voy a venir a la programación de, por ejemplo, las olivas, que va a ser el primer objeto que me voy a encontrar. Ya tengo aquí un, al presionar bandera, mostrar. ¿Para qué nos sirve este bloque? Bueno, pues cada vez que yo inicie el programa, pues voy a mostrar este objeto porque quiero volver a empezar a jugar, no quiero que desaparezca. ¿Vale? Pero nosotros vamos a agregar una programación completamente nueva. Y queremos que actúe siempre que pulso la bandera. Así que, como hemos explicado que siempre tenemos que arrancar con un bloque de eventos, pues vamos a seleccionar este bloque y traérnoslo al centro de la pantalla al presionar bandera. ¿Vale? Al presionar la bandera, además voy a hacer que mi contador, ¿vale?, siempre se establezca a cero, porque es el inicio del juego y quiero que mi puntuación sea de cero. No quiero que tenga ya un guardado una partida anterior. Como os he dicho, que esto es una variable que puede ir creciendo o bajando, pues ahora lo que voy a hacer es esta variable, cada vez que inicio el juego, pues ponte a cero. No quiero ya tener por ahí unas puntuaciones de alguien que haya jugado antes que yo. Y ahora, ¿recordáis lo que hemos dicho de Carver tiene que tocar a las olivas? Bueno, pues aquí vamos a hacer nuestro segundo gran giro en el conocimiento de programador experto. Aquí tenemos que agregar una condición, lo que nosotros en programación llamamos condicionales. ¿Qué es una condición para un programa? Bueno, pues cuando sucede un evento concreto, por debajo tengo unas instrucciones que se van a cumplir si se cumple esa primera condición. Por ejemplo, un condicional, ¿cuál puede ser? Cuando llueve, me pongo un paraguas. Cuando tengo hambre, cocino mi tortilla de espárragos. O cuando yo tengo dudas de un personaje, llamo a Paula. ¿Vale? Esas son condiciones que nosotros podemos utilizar en nuestro programa. Y aquí en Scratch además son súper fáciles de utilizar porque las tenemos aquí en los bloques de control. Tenemos condiciones que se cumplen siempre, tenemos condiciones que serían un si ocurre algo, entonces sucede algo por debajo, o condiciones un poquito más difíciles. Si ocurre algo, entonces realiza una acción. Y si no se realiza, si no se cumple nada de lo anterior, realiza otra. ¿Vale? Esto da mucho juego para muchos programas, pero nosotros nos vamos a quedar con dos bloques. El por siempre, que voy a arrastrar aquí, y el bloque sí. Vamos a utilizar estos dos. La condición por siempre, ¿cuándo va a funcionar? Pues durante todo el programa. Así que la voy a enganchar como una pieza de puzzle, aquí debajo. ¿Vale? Y el bloque sí, ¿dónde tendría que engancharse? Pues justo debajo, ¿no? Si aquí empezamos a leer nuestro programa de forma literal, pues nos va dando pistas de cómo tenemos que agregar estas piezas de puzzle. Al presionar bandera, pon mi contador a cero. Y siempre, si ocurre algo, entonces pasa aquí, a este hueco que tenemos aquí. Fijaros que además el programa es muy inteligente en este caso y nos da pistas de cómo podemos programar. Si yo intento enganchar el bloque aquí debajo, no puedo, ¿vale? Le falta el ancla de pieza de puzzle. Lo podría traer aquí, ¿vale? Pero no aquí debajo. No me deja. Ni tampoco lo puedo poner aquí arriba. No hay posibilidad de anclarlo. Sin embargo, aquí se queda pegado como un imán, ¿vale? Esto es la forma de programar correcta en Scratch, siempre que todas las piezas se queden así unidas, ¿vale?
Vale, tenemos nuestro condicional montado, pero no estamos indicando las condiciones al programa. ¿Cuál hemos dicho que es la condición que tendría que cumplirse? En este caso, que las olivas se toquen con el personaje de Carver. Pista, nos venimos a los sensores. Y veis que aquí hay una forma de diamante en el sí, entonces. Esto es porque yo puedo añadir un bloque, pero que tenga esta forma. Estos bloques que teníamos antes, pues no tienen forma de diamante, así que si lo intento poner aquí, pues no me va a dejar. ¿Vale? Así que tengo que utilizar alguno que tenga esa forma de diamante. ¿Cuál? Pues el que hemos mencionado. Yo quiero que si objetos se tocan uno al otro, se cumpla la condición. Aquí me dice, tocando el puntero del ratón. Recordad que estamos programando a las aceitunas o las olivas. Yo lo que quiero es que la situación sea tocando a Carver. Y ahora ya podemos agregar nuestra condición. Paula, ¿a ti qué te parece? Las olivas, que más o menos están por Andalucía, ¿sería un punto positivo para nuestro programa? ¿Es una zona óptima de cultivo o negativa? A ver, yo creo que positiva, ¿no? Porque las olivas se desarrollan bien en climas así mediterráneos, donde pues eso no hace mucho frío, donde las temperaturas son más o menos altas. O sea, por lo general son poco tolerantes al frío. Entonces yo creo que bien, ¿no? En Andalucía hace bastante calor. Sí, yo creo que aquí estará fácil, ¿no? Hemos empezado por las fáciles, así que vamos a hacer que cuando se toquen, pues que sumemos al contador un punto positivo. Así que vuelvo al menú de variables donde tenía toda la opción del contador. ¿Y qué vamos a poner de condición cuando se toquen? No siempre, ¿vale? Que teníamos aquí arriba el contador a cero cuando iniciamos el programa. Si se cumple la condición de que se toquen Carver y las olivas, voy a decirle que cambie el contador en un valor de más 1. ¿Vale? Podríamos sumar más puntos, pero bueno, vamos a sumarle solo uno. Y además le voy a decir, oye, Carver, yo aparte de que me sumes un punto, explícame por qué es esto. A mí me parece muy bien que yo esté ganando puntos, pero no sé por qué lo logro. Nuestro programa tiene que ser lo suficientemente inteligente como para darnos más información. Así que para que Carver hable, lo que vamos a hacer es que se comunique con las olivas, literalmente. Vamos a establecer una comunicación entre uno y otro, como hacemos Paula y yo, para que exista una comunicación entre dos personas. ¿Qué hacemos? Pues enviarle un mensaje. Muchas veces puede ser una frase o puede ser una mirada. En Scratch ese mensaje se envía con un bloque de eventos. ¿Por qué? Porque es una situación nueva. Todas las situaciones nuevas son eventos. Y tengo aquí una que es, cuando ocurra eso, vamos a enviar un mensaje a un personaje. Y lo voy a enganchar aquí debajo. ¿Vale? Fijaros que si hacemos la lectura completa, esto funciona muy bien, ¿no? Presiono la bandera, contador a cero, y siempre que esté tocando a Carver, se va a cumplir la condición de súmame un punto y envía un mensaje 1. Pero yo le voy a decir que el mensaje no tenga ese nombre tan feo. Envíame el mensaje olivas. ¿Vale? Bien, ya tengo el mensaje enviado. Carver lo recibe, pero no le hemos dicho todavía qué tiene que hacer cuando recibe el mensaje. Aquí a los robots o a todos los programas siempre decimos que son un poco tontos porque no van a hacer nada que nosotros no les digamos. Así que nosotros hemos enviado un mensaje y ahora le tenemos que decir a Carver. Selecciono objeto y le digo, si has recibido olivas, cuéntame una historia. Agrego el bloque al recibir y me vengo a apariencia, que tengo aquí un bloque que es decir algo por 2 segundos. Y aquí ya pues puedo hacer la modificación que quiera. Pues Paula nos ha dicho que los olivos son de climas cálidos y pocas lluvias, ¿no? Pues vamos a decir lo mismo. Vamos a modificar lo que me está diciendo este hombre.
Los olivos viven bien en climas cálidos sin muchas lluvias. Sin muchas lluvias fuertes, ¿no? Sería, Paula. Sobre todo, lluvias sí, porque necesitan Claro. agua, pero que no tengan lluvias fuertes. Eso ¿Dónde no es. crecerían bien los olivos? Pues, por ejemplo, en Filipinas o en Vietnam, que yo estuve por allí y no dejó de llover en 3 días, ¿vale? Pues eso a los olivos no le Wow. viene muy bien. Bueno, pues Carver nos ha dicho la primera frase, pero yo ahora quiero que me diga por qué además es positivo y lo que voy a hacer es un truco que es duplico el mismo bloque de antes, porque soy muy vago y no quiero venirme al menú de la izquierda, y le digo que la segunda frase sea... Pues que en Andalucía poned acentos si es posible, no como yo, viven muy felices. Punto positivo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra primera parte del programa hecha. Carver recibe un mensaje y nos cuenta una historia. Y el olivo, además, es el que suma a nuestro contador puntos o los resta. Vamos a probar el programa. Pulsamos bandera, Calver se viene aquí, podemos moverlo y yo mientras no toque el olivo no pasa nada. Pero fijaros que si vengo y le digo toca esto, ¿vale? Dice, los olivos viven muy bien en Andalucía, felices, genial. Y el contador se ha establecido en 21. ¿Por qué? Bueno, porque yo aquí ha habido un problema y es que no le he dicho cuándo tiene que parar. Siempre que me quedo tocando los olivos, pues está sumando puntos, ¿no? Esto no puede pasar, ¿vale? Hemos tenido ahí un error de programación. Esto no pasa nada, para eso probamos. Nos hemos encontrado un fallo y lo vamos a arreglar. Voy a venirme aquí, voy a iniciar otra vez el programa, lo pongo a cero y le voy a decir que cuando toque a las olivas, para que solo lo toque una vez, pues esas olivas desaparezcan. Así, no hay posibilidad de que estemos constantemente sumando al contador, ¿vale? Vamos a hacer un truco muy fácil que es, en apariencia, tenemos un bloque que se llama ocultar. ¿Dónde lo vamos a ocultar? ¿Dónde lo vamos a enganchar, mejor dicho? Pues justo debajo del cambiar contador en menos 1. ¿Para qué? Para que cuando me haya sumado el punto, el objeto se oculte, Carver diga mi frase y obtengamos la puntuación correcta. Ahí está. ¿Vale? Me ha sumado un punto, aquí tengo iluminada la programación y está funcionando como debe. ¿Vale? Vale, perfecto. Tenemos el primer objetivo del programa conseguido. Ahora ya todo va a ser mucho más fácil porque la programación que hemos hecho con las olivas lo podemos utilizar con el resto de elementos, por ejemplo con las naranjas o con el mango, con el café, y además podremos agregar nuestros propios objetos o, por ejemplo, nuestros propios fondos. Nosotros hemos hecho la península ibérica, pero si queréis hacerlo, por ejemplo, de una zona concreta, por ejemplo, si viajáis a Italia y queréis ver o hacer un programa que te indique qué puedes cultivar allí, pues también podrías hacerlo copiándonos o fijándonos de lo que hemos hecho hoy aquí, ¿vale? Yo para acabarlo voy a hacer un truco más para saber cómo podemos ir mucho más rápido programando el resto de cosas. Antes hemos ido uno a uno copiando todos estos bloques, ¿vale? Aquí en el espacio de trabajo de las olivas. Pero claro, yo por ejemplo con esto de los mangos, a lo mejor me interesa utilizar esta programación de forma muy parecida. Fijaros que si arrastro los bloques desde arriba, con el clic de ratón, ¿vale? Desde el presionar bandera y lo arrastro hasta aquí, ¿vale? Y me vengo al mango, me encuentro lo mismo que tenía con las olivas. Exactamente igual. Lo que he hecho ha sido copiarlo. He puesto el contador a cero, he dicho que si toca a Carver suceda algo, establece el contador en 1. Oculta y envía un mensaje a olivas. ¿Qué tendría que hacer si quiero
perfeccionar mi juego y decir qué ocurre con los mangos. Además, el mango es mi fruta favorita. Y la he ubicado aquí en Madrid, que bueno, es donde estamos haciendo nosotros el taller. Yo creo que tengo ahí un deseo nunca cumplido de que aquí tuviéramos cultivo de mangos. Pero claro, Paula, mangos, Madrid, un poco raro. ¿Qué hacemos con esto? Sí, ¿Sumamos o restamos? a ver, yo creo que vamos a restar porque los mangos sí necesitan mucha humedad para crecer y el clima de Madrid es, vamos, es seco, seco. Vale, o sea que mi sueño de Y que aquí me pueda poner un huerto con mangos no es buena idea, ¿no? no, lo siento, Luis, lo siento, otra vez será. Vale, pues nada, vamos a cambiar nuestro programa. Tenemos el contador a cero, todo bien. Toca Carver, perfecto. Contador a uno, menos uno. No, bueno, sería a menos uno, ¿no? Porque al final estamos tocando una fruta que no debería crecer en Madrid, ¿no? Exacto. Así que aquí vamos a restar. ¿Vale? Vamos a hacer ese cambio. Y luego a Carver le habíamos dicho, cuando te encuentres las olivas, envía el mensaje olivas. Pero ahora nos estamos encontrando a los mangos. No tendría mucho sentido que nos cuente la misma historia. Así que lo que vamos a hacer es modificar este mensaje. Selecciono el desplegable, le digo, agrega un nuevo mensaje y le digo, manda mango. ¿Vale? Y repetimos la operación, pero con Carver. Como ya hemos enviado el mensaje, lo que queremos es que nos cuente una historia diferente. Volvemos a duplicar. ¿Vale? Y aquí abajo, porque no tengo que cambiar a ningún otro objeto, ya tengo el mensaje de las olivas, con lo que nos contaba sobre ellas, pero lo que voy a hacer es que me cuente la historia de los mangos. Y aquí, pues, vamos a tirar de lo que nos ha dicho Paula. ¿Qué le pasaba a los mangos? Necesita un clima húmedo y cálido. Madrid, bueno, es cálido en verano. No sé, supongo que aquí es que necesita clima cálido de forma regular, porque los inviernos son un poco más duros. Así que Exacto. mala suerte, Yo Luis. diría, por ejemplo, pues que no solo necesitan climas cálidos, sino que tampoco soportan bien las lluvias fuertes y sobre todo eso, la humedad. En Madrid en verano, vamos, la humedad es inexistente, es un horno. Vale, genial, pues vamos a probar el programa. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Ya estamos además acabando y tenemos todo funcionando. Voy a venirme como Carver directamente a comprobar qué sucede con el mango. Lo toco, habla, me cuenta la historia y me resta un punto. Si me vengo a las olivas, vale, lo suma y me vuelvo a quedar a cero. ¿Vale? Genial, pues visto, tenemos nuestro videojuego planteado. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues os animamos a, por un lado, que lo finalicéis vosotros, tal y como lo hemos planteado nosotros, ¿vale? Con el café y las naranjas, que son los otros objetos que hemos dejado en el programa. Vais a tener que buscar en internet qué ocurre, ¿no? Si las naranjas son apropiadas para cultivarlos por la zona de Levante y qué ocurre si el café estamos en Galicia y decidimos mantenernos despierto por las mañanas y bueno, pues vamos a cultivar café. Os dejamos que completéis la historia. ¿Cómo podéis además mejorar este programa? Bueno, pues añadiendo más información, es decir, más objetos de cultivos o creando un programa nuevo, como hemos dicho, con una zona completamente diferente. Y otros huertos, podéis utilizar lo que vosotros tenéis aquí. Y ya además, si queréis hacer un programa que sea más difícil de jugar, para que sea más entretenido, pues os vamos a retar a que programéis vosotros con vuestros profesores a que, por ejemplo, las olivas o el mango se estén moviendo, ¿vale? Estén desplazándose por una zona muy concreta para que si tocan a Carver le reste puntos, ¿vale? Así penaliza nuestro programa, ¿vale? Y ahí podéis intentar jugar a ver quién es capaz de aguantar más tiempo sin que le toquen los objetos que son malignos, ¿vale? No son malignos como tal, son malignos si los tenemos por esta zona de concreta del terreno. Y bueno, pues Paula,
Ayer he finalizado, hemos empezado con puntualidad británica y por una vez casi lo voy a acabar también con la misma puntualidad. Esto no pasa todos los días. No, 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 la verdad es que hemos sido clavados. Clavado, ¿vale? Vamos a dejar el último tip del día para cerrar y es, profes y demás, la semana que viene tenéis una tutoría con nosotros por si han quedado algunas dudas pendientes de cómo hemos programado hoy o simplemente queréis hablarnos de lo divino y lo humano. Nos vamos a conectar por la tarde y nos podéis, bueno, pues preguntar y ver cualquier cuestión que tengáis con dudas sobre programación y la vida en general, como hemos dicho. Y por otro, si queréis perfeccionar vuestros propios programas o hacer nuevos inventos, pues os hemos dejado una página web que es clock.com/fecit, que somos nosotros junto a Fecit, con un password que os da acceso a contenidos exclusivos. En estos contenidos pues vais a encontrar ideas para hacer programas con Scratch o con otros, bueno, con otras herramientas como App Inventor, y que desarrolléis pues cualquier idea que tengáis. Os puede ayudar mucho a pues seguir trabajando con herramientas de programación, ¿vale? Así que apuntadla, la dejamos por aquí disponible, también por el chat. Y nada más. Vamos a cortar de forma puntual. Gracias, Paula, otra vez más por acompañarnos hoy. A vosotros Y nos y vemos vosotras. en el siguiente episodio, ¿vale? Nos vemos. Como solemos hacer. Chao. Adiós.